¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Hoy vamos a aprender cómo curar el Tarragú mítico y ya os digo que es extremadamente fácil, no tiene ninguna mecánica rara, así que nos vamos a centrar un poco en sus mecánicas. ¡Adelante! Que sepáis que el boss va a hacer un poco de daño pasivo simplemente para teneros un poco entretenidos, pero realmente no hay ningún patrón donde decide aquí tenéis que rotar CDs, aquí tenéis que tirar lo otro, así que simplemente lo vais curando normal. ¿Qué tenéis que tener cuidado? Los soqueos. Sabéis que hay el soqueo de físico, el soqueo mágico y el soqueo de fuego. Cada soqueo tiene 4 stacks, así que si tú te metes dentro de ese soqueo, recibirás 4 stacks del debuff correspondiente. Este debuff nunca desaparece, así que se te estaqueará infinito. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, pues el soqueo de fuego te dejará un dot de fuego, obviamente, que va a hacer un daño moderado, no mucho. La cosa es que si tú estaqueas infinito, ese dot te va a acabar matando. Así que os recomiendo, chicos, que máximo 2 stacks, no más. Así que soqueáis 1, 2 stacks y ya no volvéis a soquear nunca más el dot de fuego. Por lo tanto, es muy importante que toda la raíz soquee ese orbe, llamémoslo así, de fuego, para que toda la raíz reparta esos stacks y todos tengan más o menos 2. Si una persona tiene más de 2 stacks, lo va a pasar muy mal. Así que ya sabéis, esto es lo que tenéis que hacer. Por lo tanto, con el daño que tiene el boss pasivo más ese dot, pues vais a tener que hacer bastante focus a esta persona. Pero tampoco es nada del otro mundo si se hace bien, así que con 2 stacks podréis curarlo perfectamente. Luego tenéis el soqueo físico, que es de color negro. El soqueo físico lo que hace es que aumenta el daño físico que recibís. Este boss no tiene absolutamente nada de daño físico, así que soquearlo todo. Orbes grises, a por ellos de cabeza, como si tienes 200 stacks, da igual, nada te va a pegar físico, así que te la pela. Los que no lo pueden soquear son los tanques, porque son los que reciben los autoattacks del boss. Así que arrastro la raíz, el físico, el de color gris, a por él. Y luego tenéis el orbe de color morado, que es el bufo mágico. Si soqueáis a este, tendréis más daño recibido de magia. ¿Qué ocurre? Que si tenéis soqueado el dot de fuego, que es magia, más este combinado, el dot de fuego os va a acabar matando aunque tengáis pocos stacks. Así que el mágico no lo soqueéis, el morado no se toca. El morado lo tienen que soquear los tanques únicamente. Así que sepáis, chicos, que tenéis que soquear el rojo 2 stacks, el gris todos los que podáis y el mágico ni os acerquéis. Y eso es lo que tenéis que saber. El daño varía según cuántos stacks de fuego vais a tener. Luego tenéis los miedos, como estáis viendo en pantalla. Aquí hay que separarse correctamente simplemente para no molestar a los demás. Y luego, dispels, más dispels, como queráis. Si os separáis bien, no vais a tener ningún problema. Vais dispeleando y punto. Luego tenéis la cadena, que pilla a una persona y el tanque tiene que interceptarlo. En este caso, él puede coger el poder de ánima que impide los stuns y así lo puede hacer él también perfectamente. Esto puede ser interceptado también por inmunidades, o incluso un paladín con pop o pompa también lo evita. No tiene más problema que meterte medio con una inmunidad o que se ponga el tanque y ya está. Seleccionar un sitio donde que se ponga el tanque en medio para que siempre sea el mismo sitio y no os confundáis dónde está el tanque y pum, te pilla el boss y te mata. Así que, pues, no tiene más, la verdad, súper sencillo. Y por último tenemos la interfase esta de las nieblas, que tenéis que correr a zonas seguras. Esta zona también va a hacer un poquito de daño pasivo, entonces acumulado con los dots, pues vais a tener que curar algo. ¿Qué ocurre? Que como estáis corriendo de un lado para otro, no vais a poder curar a gusto, no podéis castear. Entonces seguramente querréis usar algún CD en este sitio para que os ayude. Por ejemplo, pues también alguna mitigación, como puede ser un Aura Mastery. Podéis usar pues un Tide Totem, un Revival, cosas que os permitan tirar algún CD en movimiento porque no podéis castear. Pero tampoco es nada preocupante. Es decir, si queréis tirar algo ahí, perfecto. Y si lo queréis tirar en otro lado, pues tampoco pasa nada. Es una forma un poco de ordenaros los CDs si queréis. Así que, pues tener cuidado un poco en la interfase y punto. No es nada preocupante. Usáis sprints ahí para ir de zona segura y ya está. Y por último, ¿qué más os tengo que decir? Porque este boss ya veis que no tiene prácticamente nada de daño si se hacen los stacks de fuego correctamente. Por lo tanto, podéis coger todos los poderes de ánima de hacer DPS que queráis, porque la verdad es que casi no hay nada que curar. Y luego, el boss, tenéis que saber una cosa. Se pone en rage de vez en cuando. Este en rage aumenta su daño muchísimo y por lo tanto el dot de fuego, todas estas habilidades también aumentan su daño muchísimo. Por lo tanto tiene que ser dispeleada instantáneamente. Ya sabéis, igual que las míticas plus, pollos, hunters, rogue pueden dispelear en rage y aparte un poder de ánima que lo hace. Así que bueno, la verdad es que es un poco tontería cogerlo, pero que sepáis que se puede hacer de esta forma. Así que dispelear es en rage, porque si no el dot de fuego os va a acabar matando, porque es que está pegando demasiado. Y por último, el 10% el boss deja de hacer todo y lo único que se dedica es a perseguir a quien tiene el agro. Entonces aquí parar de curar automáticamente, porque se van todos los debuffs. Bueno, el de fuego no permanece, pero ya te digo, como no hay más daño, prácticamente no vas a recibir nada, así que lo puedes curar sin ningún problema. Así que aquí, a partir del 10%, full DPS al boss. No hay absolutamente nada más que hacer. Ayudar a los tanques con los taunts para quitear el boss y ya está. Boss hecho. Así que ya veis, chicos, es muy sencillo, igual que el ojo del carcelero e igual que las 9. Son bosses que están regalados, así que ir a mítico de cabeza incluso antes que intentar a Silvanas, que es bastante más complicado. Y así lleváis pues 3 míticos por la cara. Así que dicho esto y explicado el boss, nos vemos en el próximo vídeo.